Katy Contreras, especialista de cine, y bueno, es un honor tenerla hoy con nosotros en este reportaje de Plató de Cine, y un placer tenerte aquí. Por supuesto, ahora nos encontramos en una situación muy especial porque estamos cuidando de un patrimonio de cine que perteneciente a Almería. Y bueno, recuérdanos un poco de cine, ¿no?, sobre este sitio. Bueno, pues echando un poquito la vista atrás, pues mirando esta inmensidad de rocosas tan maravillosas que tenemos en Almería, que son un producto de nuestro cine, que será siempre eterno, mientras tanto, siempre y cuando no lo echen abajo, porque pienso que aquí las películas que se han hecho como Conan el Bárbaro, Jundra, Solar Baby, películas tan buenas que han tenido tanto éxito en el cine y que han perpetuado nuestras montañas, digamos. Nuestro western, nuestro Almería, nuestro. Cuando Arnold vino aquí se quedó bastante maravillado. Estoy conforme en que puedan hacer cualquier cosa en los alrededores de este maravilloso paisaje, pero no, no, aquí no. Esto es nuestro, esto es de Almería. Y si estamos ahora mismo reivindicando el cine, porque lo estamos reivindicando, y ha venido Sofía Loren y han venido tantos actores, y Arnold también ha venido. Pues lo más maravilloso que sea hoy es que sigamos con esa perpetuidad ecológica, porque también es ecológico, estas montañas no, no, también nos protegen. Cuéntanos para ver que, bueno, toda esta gente que amante del cine, ¿cuál ha sido tu acción en las películas? ¿Dónde has trabajado? ¿Con quién? ¿No? Cuéntanos un poco. Sería agradable saberlo. Pues ya hace tantos años ya, madre mía. Pues sí, estuve con la productora Sopeña, que era la que me contrataba a mí de Madrid, y estuve en varias películas, y una de ellas, digo, fue Conan, que fue maravilloso porque me compré un coche y todo, fue mi primer coche con 20 años, y fue algo maravilloso. El rodaje duró muchísimo tiempo, cogieron una barbaridad de gente, hubo mucho trabajo para mucha gente en Almería, y fue verdaderamente un verdadero. ¿Cómo diría yo? Apoteósico, apoteósico, maravilloso. ¿Qué más películas? Con Victoria Abril también he hecho unas cuantas de western, he hecho. Pues es que muchos actores, italianos sobre todo, muchos italianos. Pero no recuerdo, porque yo en esa época solo, pues, me interesaba la acción que iba a hacer y lo que iba a cobrar. En realidad he trabajado en muchísimas películas que no sé el nombre. Pero sí, he sido una gran especialista y me encantaba. Y espero que sigan habiendo mujeres así especialistas de cine y es una maravilla.